Oh. Empezamos entonces, ¿no? Bueno, yo quiero empezar. Parece que podemos apagar los micrófonos todos, porque solo no habrá quien con quien esté hablando. ¿Os parece? Gracias. Ahora. Primero, pues darle las gracias a Mati, que ha organizado este encuentro, como lo ha hecho en otras ocasiones. Otra vez lo ha hecho en su municipio, que como sabéis, ella es miembro de la dirección provincial, pero además es concejala de Vega de Genil y lleva toda la parcela de igualdad. Y desde luego, con personas como ella estamos muy bien representados, especialmente en el mundo feminista y en todos los temas de igualdad, porque lo hace pues como ella solo sabe, ¿no? Entonces, agradecerle esta apuesta porque hoy tengamos esta videoconferencia para hablar de un tema pues que nos incumbe mucho, que nos preocupa, como puede ser la mujer rural y el papel que desempeña en pleno siglo XXI. Y también pues agradecerle la predisposición que siempre tiene a la compañera Eva García Sempere, que es la coordinadora del área de medio ambiente del área federal, y bueno, que no sabe decir que no. Esta mujer es muy, muy de nuestra línea y no sabe decir nunca que no a cada acto que organizamos y cada vez que requerimos que ella participe, que nos asesore y nos ayude. Entonces, eternamente agradecida a Eva por el trabajo que ha hecho, por el que está haciendo y sin duda por el que le queda por hacer, ¿no? Especialmente en la implicación en el mundo rural y especialmente también en todo el tema medioambiental, que como bien sabéis, pues una de las preocupaciones que tenemos también las mujeres, ¿vale? Y yo, bueno, yo no quiero entretenerme mucho ni quiero ocupar mucho espacio porque lo que estamos es deseando poder hablar con la compañera Eva y que ella nos cuente. Pero sí es verdad que para nosotros el papel y el rol de las mujeres es fundamental no solo en el ámbito rural, sino en la vida del día a día, teniendo en cuenta que somos más del 50% de la población. Y que para nosotros el 15 de octubre, como Día Internacional de la Mujer Rural, bueno, pues todos los días. Porque quien más y quien menos vive en un entorno especialmente rural, como es Granada, con 174 municipios y 4 velas, una diversidad poblacional importante, con lo cual, bueno, pues entiendo que la intervención de hoy y nuestra preocupación, pues latente, ¿no? Sabemos, bueno, hay un manifiesto que yo no quiero leer, pero que si queréis luego al final podemos detenernos en el debate. Lo voy a colgar en el chat, por si hay una pestañita y pincháis y viene el chat. Por ahí podéis pedir la palabra y si no lo podéis hacer también en pantalla cuando terminemos la exposición de Eva. Pero Eva no ha localizado un vídeo que ha hecho FADEMUR, creo que es, ¿no? Que es la Federación de Mujeres del Ámbito Rural. Y si queréis, empezamos con ese vídeo. Perfecto. Se prepara Eva, le damos la palabra a la compañera, yo cuelgo el manifiesto y a lo largo de la intervención de Eva y quien pueda tener, pues mientras tanto, ver el manifiesto que se ha presentado, que se ha leído y que estamos reconvirtiendo en mociones en los ayuntamientos, en las diputaciones provinciales, pues luego después de su intervención podemos abrir un debate que creo que será pues bastante cómodo y donde espero que todas y todos aprendamos bastante, ¿vale? Voy a colgar vídeo. ¿Está la cámara desactiva? En un pueblo todo se sabe, que soy la hija del panadero. Que cuando era pequeña una vez me caí al pilón y me fui llorando empapada hasta la plaza. Que me casé con mi novio de toda la vida, que tengo mucha suerte y somos muy felices. Yo no lo escucho. Debe de pasar que lo mismo. En mi pueblo, nadie. Estas son las cosas del directo. Voy otra vez.
Ahora. Yo sí lo podía. En un pueblo todo se sabe que soy la hija, ¿sí?, del panadero. Que cuando era pequeña una vez me caí al pilón y me fui llorando empapada hasta la plaza. Que me casé con mi novio de toda la vida, que tengo mucha suerte y somos muy felices. Ah, qué rabia, no lo oigo. En mi pueblo nadie sabe que me siento sola, que no tengo libertad para hablar, que ya no tengo amigas, que no tengo dinero si no me lo da él, que me obliga a mantener relaciones sexuales aunque yo no quiera, que me pide las contraseñas y controla mi móvil, que tengo mucho miedo, que mis hijos ya no aguantan más, que a veces pienso en dejarle, pero le quiero demasiado, que muchas veces he querido denunciarle, pero no me atrevo. En un pueblo todo se sabe, ¿o no? Denunciar un caso de violencia de género es responsabilidad de todo el pueblo, de toda la sociedad. Ayúdanos a cultivar igualdad. Ahora sí, ¿se ha oído todo bien? Sí. Bien. Bueno, yo sí. Sí. Perfecto. Pues Eva, después de la presentación y del vídeo, toda la tarde tuya. Pues muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, lo primero, por supuesto, agradecer a Izquierda Unida Granada la invitación y sí, es verdad que no sé deciros que no, siempre que puedo vengo, pero es que es un gustazo venir a venir aunque sea a la distancia a Granada porque es una provincia que siempre está implicadísima en temas que a lo mejor ahora recientemente se han puesto un poco más de moda, como puede ser el mundo rural, la España vaciada y el medio ambiente, pero que vosotros venís de muy largo trabajándolo, así que siempre es un placer. Pues este vídeo lo encontraba esta mañana y por eso le comentaba a Mati si lo podíamos poner, porque se ha estrenado hace relativamente poco, muy poco. Junto con la publicación y la presentación pública del primer estudio que se ha hecho de violencia de género en el ámbito rural. Un estudio específico para abordar la violencia de género en el ámbito rural. Esa es una de las cuestiones que quedaban pendientes y que llevaba tiempo pensándose cómo abordar y que viene derivada, de hecho, del propio Pacto de Estado contra la violencia de género. Es decir, durante muchos años, no solo en el feminismo, sino en otros ámbitos y especialmente la izquierda, hay que decirlo, hemos tenido una mirada excesivamente urbanocéntrica. El feminismo muy de mirada urbana, el medio ambiente de mirada urbana y ya toca cambiar la mirada si queremos hacer políticas realmente eficaces y que realmente tengan una implantación y una comprensión por parte de aquellos a quienes y aquellas a las que nos dirigimos. Este estudio, la verdad es que ha sido muy interesante, por lo que dice, es un estudio muy pequeñito, no tiene una muestra muy, muy grande, sí, muy recorre mucho territorio, pero no es una muestra muy grande de mujeres, pero es bastante significativo y desvelador lo que plantea. En primer lugar, lo primero que hay que decir, para romper un poco el mito, es que no es que los hombres del rural sean más machistas que los demás, sino que estructuralmente es más conservador el mundo rural y tiene menos capacidad de acceso a recursos las mujeres del rural. Es decir, desmitificar un poco, porque a ver si los hombres se vienen enseguida arriba y dicen, como yo soy de ciudad, ya soy un señor estupendo, que no tengo ningún problema de machismo, son de los hombres del pueblo. No, no va la cosa por ahí. Pero sí que es cierto que las campañas no sirven lo mismo, las campañas que se han diseñado para ciudades grandes, con otro tipo de recursos, y hay que abordar la problemática de la violencia de género en el mundo rural. Y ahora que tenemos muy cerquita el 25 de noviembre, pues yo creo que es importante hacer un repaso a esa mirada.
Yo creo que una de las cosas que más llamativas de ese estudio es que la media de tiempo que las mujeres en el rural aguantan sin sujetas a malos tratos de una u otra manera y sin denunciar, o en algunos casos siguen sin denunciar, pero bueno, todo el tiempo que llevan aguantando, es que la media es de 20 años. 20 años de malos tratos es una verdadera barbaridad. Y hasta ahora, claro, no existe un estudio similar hecho en paralelo al mundo urbano. Sería interesante para plantearlo. Pero tiene cierta lógica que se tarde tanto en denunciar y en algunos casos no se haga. Lo hemos visto al final del vídeo, que aparece casi el 73% de mujeres sujetas a violencia de género en el mundo rural no denuncia. Si entendemos la estructura, sobre todo en pueblos muy pequeños, no estamos hablando a lo mejor de pueblos, quizá Vegas del Genil, dentro de, o sea, si habláramos con alguien de un pueblo de Teruel, diría, no, Vegas del Genil es una capital, porque la diferencia es muy grande. Pero en general la estructura es mucho más opresiva. Es decir, por una parte es todo se sabe, eso es cierto, hay un conocimiento mucho mayor de lo que ocurre, pero también hay un cierto conservadurismo que da muy pendiente eso de las cosas se lavan en casa y no nos vamos a meter en lo que ocurra en la casa del vecino cuando se trata de violencia de género. Por eso, ese es uno de los primeros motivos que en el estudio que se hizo, que era sobre todo un estudio cuantitativo de hablar mucho con las personas implicadas, no tanto de conocer las cifras, era el miedo a ser juzgado. Es una de las primeras cosas que hay que abordar cuando se trata la violencia de género en el mundo rural. Porque lo primero que tienen es el miedo a, de hecho le preguntaban, ¿considera que su entorno es machista? Y el 80% decía que sí, el pueblo es machista, la familia de su pareja es machista y su propia familia es muy machista y no las va a entender. Esa es quizá la faceta más difícil de abordar, porque es una faceta psicológica y emocional. Pero luego viene acompañada de otra serie de cuestiones. Los recursos no se han distribuido de la misma manera en la lucha contra la violencia de género en las ciudades de más de 10.000 habitantes que las de menos de 10.000 habitantes. Se tiene menos acceso a los recursos. Ya no solo porque en muchos casos los ayuntamientos, sobre todo los que son muy pequeñitos, a pulmón sacan el policía local y gracias, tener una oficina resulta muy complicado de mantener. Y evidentemente, con todos los gobiernos que hemos tenido hasta ahora, tendentes a recortar allá donde pillaban y a privatizar allá lo que pillaban, pues evidentemente esas oficinas de asesoramiento y de apoyo han ido cayendo. Lo digo porque en el caso de Málaga, por ejemplo, sí existían una serie de puntos de apoyo de lucha contra la violencia de género que han ido perdiéndose y en algunos casos comarcas enteras han quedado prácticamente sin ningún tipo de asesoramiento. El segundo, o sea, dentro de este marco de desaparición de servicios públicos, en muchos casos es que nunca lo hubo. Y además, para acceder, podían ocurrir dos cosas. La primera es que, habiéndolo, la persona a la que tú podías referirte, a la Guardia Civil o a la policía local, o en algunos casos a los servicios sociales, también conocen a tu familia. Y eso es un elemento clave. Si conocen, y sobre todo si conocen a tu maltratador, difícilmente te vas a acercar, porque ya tienes una lejanía absoluta. Y en otros casos es que no hay en el mismo municipio donde están ocurriendo los hechos. Tienes que trasladarte a otro municipio. Y aquí entramos en algo que parece que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, es la falta de transporte colectivo por carretera, de servicios públicos de transporte, que en muchos casos impiden de facto que tú puedas ir a denunciar. Es decir, cuando reivindicamos el papel central que tiene el transporte público, también estamos hablando de esto, de poder salir de tu municipio, de que no haya solo un autobús para ir al pueblo más grande en todo el día y que si lo coges ya no puedes volver, o que no coincide con los horarios de apertura de los servicios públicos que necesitas en el siguiente municipio. Entonces, esa falta de acceso a los recursos es fundamental. En otros casos, también la falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque las campañas también han sido profundamente urbanocéntricas. Falta campañas simplemente de decir a dónde me dirijo, qué recursos tengo, qué posibilidades tengo para salir de donde estoy. Y aquí enlazamos con el tercer gran elemento, que es la enorme brecha económica y de acceso a empleo que existen entre las mujeres del rural. Las mujeres del rural y los hombres del rural, y entre las mujeres del rural y las mujeres del mundo urbano.
las mujeres del rural evidentemente no trabajan menos que las mujeres del mundo urbano. Lo que tienen son peores, muchas peores condiciones laborales. En la mayor parte de los casos no están dadas de alta, trabajan dentro del ámbito de la familia, con lo cual no computan como trabajadoras, no tienen derecho a ayudas, ni derecho a paro, ni derecho a nada, y en cualquier caso sienten de una u otra manera una dependencia total económica de las parejas. Esto no se ha resuelto, de hecho vamos a peor, y va a ser muy difícil resolverlo, porque esto no es una cuestión tan fácil como que una vez que se ha aprobado la ley que se presentó hace poco de igualdad salarial vaya automáticamente a cumplirse, porque aquí se da una diferencia que no se da en el mundo urbano, y es que la titularidad compartida de las explotaciones es un unicornio, principalmente porque no se ha intentado poner de verdad en marcha nunca. Sí, se impulsó en 2011, pero realmente el impacto ha sido muy pequeño. Primero, porque hay que hacer una gincana tremenda para conseguir los papeles para acceder a esa cotitularidad de las explotaciones. Por otra parte, muchas veces es la estructura todavía profundamente patriarcal del mundo rural que dice, pero ¿qué más te da lo que venga en el papel si el dinero es de los dos? Sí, pero si no vienen los papeles, el dinero ya no es de los dos y yo no voy a cobrar lo mismo. En el caso, por ejemplo, de las pensiones, el no haber cotizado porque supuestamente no se ha trabajado nunca hace que la brecha de las pensiones en el rural entre las mujeres y los hombres sea abismal, todavía mucho más lejana de la que ya hay en las ciudades, que como sabéis es bastante, bastante grande, llega casi al 40% en algunos casos en el rural. Fácilmente se llega al 40% porque es muy difícil que las mujeres accedan a tener una pensión más alta que la mínima que les toca, la no contributiva, por supuestamente no haber trabajado nunca. Eso es un elemento crucial para combatir la violencia de género. Y en cualquier caso, nos encontramos además con que suele ser una población muy envejecida, en términos generales, ¿no? Las mujeres del rural suelen ser muy envejecidas, con lo cual se encuentran además abocadas a fases de su vida en las que es muy difícil entrar en el mercado laboral, pelear un trabajo, y en cualquier caso se iban a encontrar con que no habían cotizado lo suficiente para salir de una pensión mínima. Así que este es uno de los puntos, me parece clave para hablar de muchas cosas. O sea, cuando se habla de la lucha contra la violencia de género, te sirve como hilo conductor de un montón de temas, desde la necesidad de que haya un transporte público suficiente para poder acceder a los recursos, hasta hablar de la brecha de las pensiones y a mitad de camino hablar de la necesidad de usar las explotaciones de titularidad compartida. Tenemos un momento ahora mismo interesante, porque si algo nos ha enseñado la pandemia es que si en el mundo rural no comemos las tres veces al menos al día que nos gustaría. Es decir, se vio muy claramente que uno de los sectores como que todo el mundo tenía muy en cabeza que era fundamental y que tenía que funcionar era el sector primario. Eso hace que haya tenido, o sea, tiene muchas dificultades, pero también tiene ahora mismo una oportunidad tremenda. Y ahí tiene que incorporarse la mujer no solo como hasta ahora como un elemento invisible, porque las mujeres siempre han estado en el rural, no, o sea, quienes han sacado el campo adelante y ha sacado el sector primario siempre han sido las mujeres, pero con menos papeles que una liebre, y eso ya va tocando cambiarlo. Ese impulso a la ley de cotitularidad, o sea, ese impulso a que las mujeres empiecen a ser dueñas en igualdad de condiciones a sus parejas de la tierra o de la explotación que tengan, es fundamental y debe ser uno de los compromisos incluso que políticamente asumamos, ¿no? El seguir impulsando. Salía esta semana, que lo presentaban en el Parlamento, el Partido Popular, el Estatuto de la Mujer Rural. No es muy novedoso y no han sido demasiado inventivos, porque eso ya existe en otras comunidades autónomas. La cuestión es que el papel lo aguanta todo. El tema es qué recursos van a poner. Igual que en cualquier otra política, si no viene acompañada de recursos económicos suficientes, pues difícilmente avanzaremos. Y esa política, además, tiene que ir no solo para poner los recursos tanto burocráticos, es decir, ayudar y acompañar a hacer esos papeles necesarios, como recursos de formación y capacitación a los servidores y servidoras públicos que tienen que acompañar y asesorar, porque en muchos casos se van a pedir el asesoramiento y no hay nadie al otro lado, o ni siquiera conocen bien cómo va la legislación.
Y el caso de las mujeres rurales, y en el contexto en el que estamos ahora mismo de cambio climático, se hace todavía más necesario que nunca el incorporar medidas y políticas valientes públicas que acompañen todo este proceso. Yo me acuerdo que esto llevamos tiempo diciéndolo y siempre suena como hay que ver las feminazis, se inventan cualquier cosa para que las mujeres sean lo más importante. Así somos. Pero es cierto, y ya lleva tiempo alertándolo organismos a nivel internacional, desde la OMS, la FAO, que las mujeres son las que principalmente van a sufrir las caras más amargas del cambio climático y en general de todo lo que está sucediendo ahora mismo. Y esto es así, y tiene una explicación muy fácil, no es porque no nos sintamos estupendas, sino porque generalmente las mujeres del rural, que son además propietarias de su propia explotación y tienen una capacidad económica, una solvencia, una independencia, suelen ser lo de las explotaciones más pequeñas en zonas más vulnerables y de más riesgo. Por lo tanto, una de las líneas fundamentales también para apostar por la mujer rural tiene que ser apostar por una política medioambiental suficiente que revierta, en este caso revertir no, porque no se puede hacer a nivel local, las políticas de reversión son a nivel más internacional, por lo menos nacional, pero sí por lo menos que ayude a transitar y acomodarse a la nueva situación. Porque cuando no llueve o cuando vienen grandes desastres meteorológicos, aquellas zonas más vulnerables, bien porque sean en pendiente, bien porque estén en zonas de alta montaña, son las que primero van a caer. Quien tiene una explotación grande, quien tiene una explotación en una zona que está de lujo, pues probablemente no sufra los estragos de la misma manera. Primero porque tiene más capacidad de producción, más capacidad de adaptarse y está en mejores sitios. Pero las mujeres en general eso no ocurre. Cuando nos vamos al sector de la ganadería ya es para llorar bastante, porque ahí quedan unas valientes resistentes con el pastoreo y la ganadería extensiva, que ya tiene lo suyo de serie, pero normalmente en el caso de las mujeres pues son cabañas más pequeñas y con condiciones mucho más difíciles. Por tanto, ahí tenemos que poner una línea de apoyo total por ellas, en primer lugar, y por el resto del país, por el reequilibrio. Es decir, porque todas las externalidades positivas que tiene el mundo rural, de cuidado, por ejemplo, en el caso del pastoreo se ve claramente como las zonas más abandonadas y donde han dejado de pastorear tienen un impacto los grandes incendios mucho mayor que otras zonas donde sí vive gente y donde sí se pastorean y por tanto se limpian los bosques. Que nos interesa, quiero decir, es feo decirlo, pero interesa que el rural esté vivo para que el resto del país sufra también menos. Pero aparte por las propias personas que viven allí. Es decir, eso ayuda a que haya una fijación de la población al territorio. Eso permite que se reequilibre España. Ahora salió la encuesta de el problema que tenemos no solo es de España vaciada, es de España súper llena. Tenemos el 84% del territorio que es rural, pero solamente vive el 17% de la población. Y luego en zonas muy pequeñas, en el 30% y poco, vive prácticamente todo lo demás. Y eso es insostenible. En términos de servicios públicos y en términos ambientales, tenemos que volver a reequilibrar el territorio. Y esto tiene una perspectiva profundamente ideológica, por mucho que no les guste a algunos partidos, que cuando hablas de que esto es ideológico, se ponen de los nervios, porque ideología solo les gusta la suya. Esto tiene una perspectiva profundamente ideológica, porque evidentemente al capitalismo y a quienes viven básicamente de extraer los recursos de los hombres y de las mujeres y del medio ambiente, les interesa que exista una España vaciada, porque es de donde van a poder sacar los recursos. Si veis todos los grandes proyectos estratégicos que se han presentado últimamente por parte de las grandes empresas, es minería, son macrogranjas, en el caso de Granada lo conocéis muy bien, y para poder llenar de macrogranjas el territorio necesitas que la gente combativa que vienen y le contaminen el territorio se vaya de ahí. Manolo, con lo cual, la España vaciada ha sido una política muy clara, tiene una ideología muy clara, que es la que nosotros queremos combatir. ¿Y cómo podemos combatir ideología el para y en este mapa de lucha contra la España vaciada, la que tiene mucho que ver con la lucha contra la violencia de género, tiene mucho que ver con la lucha contra el cambio climático. Haría falta copiar el enlace, nos parece, el chat está aquí.
fundamental empezar a poner medidas que vayan incluso más allá de lo meramente laboral, podríamos decir. Porque, y eso yo creo que es muy importante, sobre todo para combatir determinados discursos de algunas fuerzas políticas neoliberales, en las que dicen, bueno, la gente, si le quitamos los impuestos y les damos ayuda para que emprendan, la gente se queda en el rural. Y esa es una de las grandes medidas que tenemos para combatir de manera muy clara. Porque tiene tres patas el por qué la gente se va del rural. Se va por temas económicos, efectivamente, pero se va por temas de servicios públicos, y con todo lo que eso conlleva, y se va por temas culturales. El año pasado, en el encuentro que tuvimos en Vegas del Genil, que organizó también Mati, hablamos mucho de la parte cultural, porque es quizá la gran desconocida. La parte inicial, la parte del empleo, la necesidad de ayudas, es una de las partes que tenemos más clara, y sabemos que lo tenemos aquí. Pac redistributivas, que vaya el dinero realmente a los trabajadores y trabajadoras y los trabajadores de las campesinas, que son las que están sacando de las explotaciones, que haya una PAC específica para mujeres, igual que la hay dentro del Pilar 1 de pagos acoplados para los hombres, o hay para los jóvenes, se puede hacer también para las mujeres, impulsar que aquellas explotaciones donde haya más mujeres reciban más apoyo, o esas explotaciones más pequeñas. Es decir, eso sabemos cómo hacer. Necesitamos una industria agroalimentaria potente. ¿Por qué? Porque es lo que está absorbiendo ahora gran parte de los empleos, pero sigue habiendo una brecha tremenda entre la cantidad de hombres y de mujeres que trabajan. Si en el sector primario la brecha es de 300 hombres por cada 100 mujeres, en el agroalimentario no está mucho mejor. En el agroalimentario estamos hablando que están casi 200 a 100, es decir, duplica. Bueno, pues tenemos que seguir profundizando por esas líneas. Pero acabar con la España vaciada, conseguir que no exista ese exilio ilustrado que existe, de que la gente sale del pueblo porque se quiere formar, pero luego una vez formada no es capaz de poder volver. Eso tiene que ver con los servicios públicos. Hay una alcaldesa de Izquierda Unida de un pueblo que tiene exactamente 54 habitantes, la alcaldesa de San Pelayo, que está en Castilla y León. Y ella, por ejemplo, lo plantea, su pueblo es pequeñísimo, se supone que sería facilísimo volver ahí, aunque no tengas trabajo, no tengas... Y fijaros cómo son las cosas, que la gente no vuelve porque no se puede pagar la vivienda. En los pueblos existe un problema de acceso a la vivienda brutal. No llega a los niveles de las capitales, no es Madrid intentar conseguir un piso en Madrid, pero sigue siendo muy difícil. Y sigue siendo muy difícil porque no hay una buena red pública de vivienda y de rehabilitación de vivienda en el mundo rural. No, o sea, es uno de los grandes desconocidos, no existe. Ese, para empezar, es el primer punto por el que mucha gente no vuelve o no se puede quedar en el pueblo donde ha vivido toda la vida. El segundo pueblo es el drama, que además se ha denunciado, Mari Carmen lo sabe porque la sigo con su labor parlamentaria y como diputada, que se viene denunciando mucho tiempo cada vez que se cierra una escuela rural, cada vez que se cierra un consultorio médico, cada vez que nos quedamos sin un autobús que haga una ruta regular en los municipios, es un pueblo que se muere. La gente se va, porque no puedes vivir sin servicios públicos. Y esa es una de las grandes batallas. Servicios públicos entendidos en el amplio. ¿Y por qué tiene mucho que ver con la mujer rural? Porque lamentablemente, y mientras no cambien mucho las circunstancias, las que tiramos adelante con los cuidados, tanto de los mayores como de los pequeños, como de los que se han quedado con algún problema, son mayoritariamente las mujeres. Y por eso, además, en la pandemia también se vio clarísimo, las grandes cuidadoras, las más afectadas en las tasas de contagio. La apuesta por los servicios públicos es concretamente la apuesta porque la mujer se quede en el rural. Y esto no es tontería, esto debería ser una lucha que adoptara también los compañeros, porque si algo caracteriza ahora mismo el mundo rural es, desde luego, las altísimas tasas de envejecimiento y la altísima masculinización de las zonas rurales. Decía una compañera en una charla que hacía hace poco que realmente el campo no está, o el rural no está masculinizado, está desfeminizado, porque nos están echando. Entre, por una parte, la falta de acceso a empleos remunerados y con sus papeles, y por otra parte, cómo se ha ido quitando toda la red de servicios públicos, las cuidadoras son las primeras en salir, porque tenemos muchas menos posibilidades de seguir haciendo nuestra carga. Que no debería ser así, insisto, pero realmente la realidad es esta.
Y la tercera pata es la cultura. Por una parte, porque, y aprovecho para decir que lo comentaba al principio, el 16 de noviembre, desde el año pasado se celebra el Día del Orgullo Rural, por una parte porque ha habido un desprecio sistemático a la cultura que se realiza desde el rural. Parece que la cultura popular, la cultura que sale del rural, no merece nuestra atención y es una cultura muy desechada. Eso es cierto que está cambiando, pero sigue quedando en el imaginario que si tú quieres lo mejor para tus hijos, si quieres prosperar, tienes que salir del rural. En el rural no vas a tener oportunidades, y lo mejor que puedes hacer es ir. Esa cultura hay que revertirla. Es cierto, como decía, que ya se va cambiando. De hecho, hay toda una línea de autoras y autores, de músicos, de literatura relacionada con el rural, que tiene mucho que ver con la reivindicación del orgullo, ¿no? Y además se ha puesto, o sea, son... rompen los perfiles del rural, ¿no? Son mujeres jóvenes, mujeres universitarias, rompen completamente el esquema de lo que imaginábamos, ¿no? Que era el rural. Pero por otra parte, o sea, no solo esa propia reivindicación, sino además la reivindicación de salir al exterior y decir, aquí se hacen cosas y no las hacemos para vosotros, nosotras para nosotros. ¿Y por qué es tan importante? Porque gran parte de la gente que se va tiene mucho que ver, a lo mejor tiene acceso a los servicios públicos, a lo mejor tiene un buen trabajo que le permite vivir, pero tiene mucho que ver con el ocio, lo que ha adquirido una importancia actualmente en la vida de las personas y de las familias mucho mayor que tuvo en otros momentos de la historia. Ahora nadie quiere pasar todos los fines de semana de invierno al lado del fuego comiendo castañas y contando historias, sino que quiere tener acceso a cultura. Por lo tanto, ese tercer elemento, esas políticas públicas necesarias para que la gente se quiera quedar, para que tenga una oferta cultural suficiente, para decir, o sea, además me lleno a mí misma, es fundamental. Y esa es precisamente una de las patas más potentes que en donde las mujeres del rural han sido vanguardia. Y donde en sus propios municipios han peleado para que la cultura esté muy presente y sea considerado un servicio público tan esencial como el consultorio médico o como la escuela. Y sí, tiene, sí está teniendo sus frutos. Porque la gente, primero, tiene su orgullo de decir estamos haciendo cosas, estamos saliendo de ahí. Y por otra parte, está permitiendo también explorar una nueva vía también de generación de empleo, de generación de oportunidades y de forma de vida. Y no solo vinculándola al turismo, que también... Si el territorio rural es el 84% del territorio español, podéis imaginar que grandísima parte del patrimonio natural, por un lado, pero también patrimonio cultural, está en el mundo rural y hay que revalorizarlo. En muchos casos no se revaloriza porque nadie le quiere meter la pasta suficiente para que no se caigan las obras, pero existir existe y hay que ponerlo en valor. Pero no es solo ese tipo de cultura que permite abrir y explorar nuevas vías para el turismo, sino también una cultura que va mucho más allá. Ya decía, desde la música, la artesanía o cualquier cuestión que esté relacionada con ese ámbito. Hay municipios muy pequeños de Tours, tiene todos los años hace un encuentro brutal de música, de cine y de casi todas las artes que se puedan dar citas a danzas ahí. En el caso del municipio que os contaba, de 54 habitantes que gobiernan alcaldesa de Izquierda Unida, hacen todos los años también un festival de teatro muy potente. Están explorando en algunos casos municipios que se convierten en referencias de librerías especializadas. Poner la pantalla compartida y mirar quién está conectado. Por abrir en el mundo rural, que no tiene que ver necesariamente con el sector primario, siendo fundamental, no tiene que ver con el sector turístico, siendo también fundamental, sino que tiene que ver con abrirse de otra manera. Y en ese ámbito, en ese espacio de la cultura, casi todas las iniciativas que conocemos, casi todos los emprendimientos que ha habido, han sido encabezados por mujeres, bien por mujeres que han estado en aquel momento apoyando desde las administraciones públicas, bien por mujeres que han sido directamente las que han emprendido y las que han querido empezar ese tipo de negocios contra viento y marea. Yo creo que esa debe ser una de las líneas que trabajemos mucho y muy fuerte,
Primero porque la cultura sirve como un elemento cohesionador. Las mujeres del rural muchas veces tienen la sensación, al hilo de lo que salen los estudios, de la soledad, del no voy a poder, del no puedo. Una mujer que se asocia, que se organiza, que habla con otras, que emprende alguna aventura cultural, es una mujer que abre puertas y que se siente mucho más libre para tomar decisiones. Y en lo que decíamos al principio de cultivando igualdad, ¿no? Todo lo que veíamos en el vídeo, el poder salir de ahí, el no tardar 20 años en denunciar una situación de maltrato, tiene que ver con la apertura a otras, el saber que no está sola y el que puede hacer. Y además, si es esos emprendimientos que, como he ido contando, en varios municipios se han ido poniendo en pie, permiten una independencia económica, también se abrirán unas puertas que probablemente no sería capaz de abrir si no tuviera esa capacidad para salir por ella, por sus hijos. Siempre acompañado de una buena red de servicios públicos que le permita además tener el acceso a una vida digna, que tampoco es que pidamos demasiado, una vida digna, viva donde viva. Y yo creo que esa debería ser, quizá, y probablemente lo recoja en el manifiesto que ha dicho Mari Carmen, una de las reivindicaciones más potentes que tengamos para el 15 de octubre, Día de la Mujer Rural, el 16 de noviembre, Día del Orgullo Rural, y en cualquier caso que se hable de la necesidad de reequilibrar esa España que por un lado se nos superllena, y en muchos casos de gente que no quiere vivir ahí, que les gustaría volver al rural, y por otra parte una España que se nos vacía y se desangra con todo lo que eso conlleva de impacto social y de impacto ambiental. Como decía, ya no es solo una cuestión de, podríamos decir, de nostalgia del pueblo, sino que además no nos lo podemos permitir como país. El combate contra el cambio climático tiene mucho que ver con la necesidad de mantener un mundo rural vivo y pueblos vivos. Y los pueblos se mantendrán vivos en la medida en que estemos nosotras dentro. Si nosotras no habrá pueblos vivos porque somos las que sujetamos estos territorios. Y no sé, creo que no os voy a dar mucho más la turra porque llevo hablando bastante más de los 15 minutos que había dicho inicialmente. Así que si os parece, hacemos un coloquio, un turno de palabras y hablamos todas. Me parece perfecto, Eva. Me parece perfecto. Agradecerte. No nos hartamos de escucharte, por lo menos me pasa a mí, ¿no? Estoy intentando colgar el manifiesto, pero con esta plataforma no puedo pegarlo. No sé qué pasa. De todas formas, si lo queréis, pues lo pasamos por teléfono, por WhatsApp. Estás desconectado. Porque además el manifiesto lo que viene dicho que no, para que no se lo diera. De relieve, pues son las grandes deficiencias que tú bien has contado, ¿no? Y por entrar un poco en el debate... Mari Carmen, no te vemos, tienes la cámara apagada. Ah, sí, ya estoy aquí. Te digo que por entrar en debate y profundizar los temas que ha tratado Eva, la realidad de nuestra provincia, que Eva también bien conoce, porque vive en una provincia hermana, con esa diversidad territorial que tenemos, pues se hace cada vez más patente esa necesidad de que tengamos igualdad, empezando por la prestación de los servicios públicos. Antes de iniciar la charla, hablábamos de cómo teníamos la sanidad en la provincia y, bueno, y por el COVID, ¿no? Por lo que tenemos, por la pandemia, que ahora nos trae entre manos. Pero es cierto que los sucesivos gobiernos que hemos tenido, pues no hacen una apuesta por esos servicios públicos, con lo cual... Si no garantizamos un centro de salud abierto, si no garantizamos escuelas abiertas en el mundo rural, si no garantizamos que apliquemos la ley de la dependencia, si todas esas cosas no se garantizan en los municipios más pequeños, que nosotros en nuestra provincia somos muy conocedores de ellos, estamos fomentando a una despoblación. Y estamos fomentando a que esos territorios vayan muriendo poco a poco y siempre las mayores y las más afectadas somos las mujeres, ¿no? Porque no es posible asegurar esa calidad de vida de las mujeres rurales y de las familias si no contamos con esas infraestructuras que son totalmente necesarias y que son equipamientos básicos para el desarrollo de nuestra vida en el día a día, ¿no? Entonces,
los distintos poderes públicos dicen y reflejan, y además lo dejan por escrito, que estos servicios públicos, como son educación y sanidad, aumentan su coste en un 35% cuando llevamos a los territorios esa despoblación. Y evidentemente creo que es algo con lo que nosotros estamos trabajando y luchando continuamente para que haya coles rurales, para que no se cierre, para que los centros de salud estén abiertos, incluso ahora en pandemia, pues vemos esas necesidades que teníamos antes, cómo ahora se acentúan de forma negativa, pues por la pandemia, ¿no? Por la carencia de profesionales suficientes, por la falta de apuesta por los servicios públicos con el gobierno del Partido Popular en la Junta. Entonces, sí me gustaría que a raíz de los conocimientos que tenemos cada uno de la provincia y que todos somos de municipios distintos y además todos pequeños, pues que pongamos sobre la mesa ese debate con bastantes datos, ¿no? Y que a ver cómo somos capaces, y lo dejo ahí en el aire, de romper ese silencio en esos municipios, ¿no? Más pequeños, donde es muy complicado y más difícil poder organizar movilizaciones y donde es más complicado y más difícil, pues, como no sea a través de campañas, de movilización, de sensibilización, hacer llegar todo lo que estamos hablando hoy a esas pequeñas poblaciones. Y pedir palabras, encender las cámaras, alguien que os veamos, que estamos aquí, que solo salgo yo, y pidiendo la palabra. Sí. Sí. Si ahí está la cámara. La cámara la podemos dejar encendida. Si hay una mala calidad, no, vale. Pues iremos a apagar. Sí, María José, ¿tú quieres la palabra? Bueno, si queréis os cuento un poquillo la experiencia que tenemos en Goja, ¿no? Después Eric también ha pedido la palabra por el chat, ¿vale? Si queréis pidiendo la palabra por el chat. Bueno, pues vamos a ver, nosotras las mujeres, coincide que somos las mujeres de Izquierda Unida, porque siempre somos las mismas en todos los sitios, ¿no? Siempre en la parte activa del pueblo, pues la estamos llevando a las mismas personas, porque es un pueblo muy pequeño, Goja es un pueblo muy pequeño que está muy cerca de Granada, una parte de dormitorio, pero tiene una parte céntrica donde habita gente del pueblo de toda la vida, ¿no? Entonces, yo no soy de Goja, yo soy urbana, yo me he criado en el centro de Granada y me vine a Goja ya pues cuando vine a formar mi familia y empecé a tomar mucho contacto con el pueblo cuando empezaron mis hijos ahí al colegio. Entonces, vi que era un pueblo muy cerrado, las mujeres básicamente en Goja, los hombres son albañiles y las mujeres limpian o hacen cuidados, ¿no? Cuidado a domicilio. Aspira la palabra. ¿Me escucháis bien? Sí. Sí, sí. Sí, vale. Entonces, pues, empecé a sentir la necesidad de hacer algo, ¿no? Por yo digo siempre mover un poco el potaje, ¿no? Para que se ore un poco y salgan cosas nuevas. Y se nos ocurrió una cosa muy sencilla, que fue sentarnos a tejer en la plaza, ¿no? Y de esta manera, pues, se nos acercaron, empezaron acercándosenos muchas mujeres. Tuvimos que empezar en el pueblo vecino, porque en la Zubia, porque tenía más ambiente, porque en Goja sentarte en una plaza te podía morir de asco sola allí, ¿no? Pero es que acaba de entrar mi hijo. Bueno, pues perdonadme que me está pidiendo la llave del coche. Ahí están encima, Pablo. Cierra la puerta. Bueno, pues empezamos en un pueblo vecino y tuvimos mucho éxito, se nos acercaban muchas mujeres, el hilo conductor era el tejer, pero eso hacía que nos reuniéramos y habláramos de muchas cosas. Entonces, ahí fue donde nos dimos cuenta de la necesidad que había de reunirnos y de hablar, ¿no? Esto es una cosa que la puede hacer muy bien en los pueblos, es lo que quiero decir, en la ciudad es más difícil crear esto. De hecho, yo cuando me voy al hospital a trabajar y hablo con mis compañeras y cuento las cosas que hacemos en el pueblo, me dicen, yo me iría contigo al pueblo, porque en Granada no lo viven de esa manera, ¿no? Bueno, pues el hilo conductor entre ovillo y ovillo, pues hablábamos y detectábamos muchísimos problemas de soledad, problemas de enfermedad, problemas de hijos, de adolescentes, la menopausia, el cáncer, los maridos, la familia, los padres, millones de problemas de mujeres que están atrapadas en sus vidas, porque ellas están atrapadas en sus vidas, ¿por qué? Porque no tienen una independencia
Ellas, sus vidas no son suyas. Ellas dependen, pues, tú imagínate que si aquí las mujeres que trabajan ayuda a domicilio, que las ves con su pijamilla, paseando con los abuelos, ganan 4 euros la hora y le dan 2 horas al día, es que por 8 euros se quedan en su casa. Porque es que no les da ni para la cena de su familia, ¿no? Entonces, ¿eso qué clase de vida es, no? Entonces, una de las cosas que, bueno, nosotros hemos ido creciendo como asociación y al final, pues, cuando vi que en el Azubia la mitad de las mujeres que venían de Goja, pues entonces ya decidimos irnos a tejer a la plaza de Goja. Conseguimos hacer una merienda de 50 mujeres. O sea que eso es un logro en un pueblo tan cerrado como ha sido Goja siempre, ¿no? Y ahora pues estamos constituidas como asociación y hemos formado a partir de nuestra asociación un club de lectura feminista donde trabajamos textos y trabajamos con cortometrajes que buscamos y en nuestro club de lectura pues ahora lo hemos tenido que cortar por culpa del COVID, pero vienen 15 a 20 personas que donde se crean debates muy buenos con gente muy del pueblo y yo alucino que consigamos romper esa cáscara, ¿no? Porque es una cáscara que hay que romper y esto es a lo largo de los años porque esto va muy despacio, muy despacio. Y lo que yo quería decir es que en los pueblos debería de haber muchos recursos porque hay espacios muy bonitos, está el campo, están las plazas, están las calles de vecinos, las mujeres tenemos mucha solidaridad en los pueblos porque nos ayudamos con los niños, nos ayudamos en muchísimas cosas. Si una está mal, ya están todas, si te puedo ayudar, si te puedo recoger el niño, si, o sea que es que nosotras nos ayudamos y nos valemos mucho entre nosotras y tenemos la oportunidad en los pueblos de reunirnos, de utilizar el campo, de muchos espacios, pero sin embargo las políticas no acompañan nunca a que se den estas situaciones. Una de las primeras cosas que tenía que creo yo en los pueblos es favorecer las cooperativas para que las mujeres hicieran los cuidados, por ejemplo, ¿no? Y tuvieran un sueldo digno para hacer cuidados y se gestionaran ellas, ¿no? Y no tuviera que venir una empresa externa a explotarlas, ¿no? Y a decirle, mira, esto es lo que hay, si no, pues te quitas de en medio. Porque eso es realmente así, ¿no? Y luego el tema del campo, nosotras hemos fundado también, nosotras, la Asociación de Agricultores aquí en el pueblo. Y tenemos un proyecto dentro de esa asociación de molienda colectiva, donde hacemos que las pequeñas huertas pongan en común aceite, una pequeña molienda. Y entonces hemos sacado el aceite con el nombre de nuestro pueblo, ¿no? Y aquí también pues se nos cuestionó qué pintábamos nosotras aquí. O sea, cuando ya entraron en juego lo que es la figura masculina del agricultor, hicimos la primera asamblea de agricultores y agricultoras, pues que nosotras qué pintábamos, que porque estábamos en todos lados, ¿no? Si nosotras somos las tejedoras, porque estamos ahí en la agricultura. Yo tengo una huerta en ecológico, tengo campo, cojo aceitunas y soy agricultora también. O sea que, en fin, y entonces siempre son pues los estereotipos, ¿no? Y siempre lo tenemos todo en contra. Vamos un poco a contracorriente. Pero que sí quiero abogar porque el espacio de rural es muy bueno para hacer cosas nuevas y hay que ir rompiendo y hay que ir revirtiendo, como ha dicho Eva, esta situación y que las mujeres necesitan la igualdad en cuanto a sus sueldos, un respeto, un empoderamiento, porque las mujeres rurales están siempre en segundo plano, siempre están detrás de ellos, siempre. Eso lo tengo más que masticado dentro de mi asociación de mujeres. Ellas no, muchas veces no tienen ni siquiera no sé si decir la capacidad, porque la capacidad estoy segura que la tienen, pero no sé, el atrevimiento de posicionarse, ¿no? Como mujer que son y su valía. Y yo siempre digo que tienen escondida una caja que está llena de posibilidades, pero tienen que abrir y tienen que empezar a buscar, ¿no? Y así, en esa dirección, trabajamos en el Club de Lectura Feminista, para que esa caja se abra
y se aire un poco las capacidades de cada una y que aprendan a conocerse. Esa es la experiencia nuestra en Goja. Qué chula, María José. Entran ganas de romper a aplaudir, ¿verdad? No, esto tiene mucho trabajo, esto, el potaje está a fuego lento. Pero sois campeona. Y bueno, pero se aprende mucho, se aprende muchísimo. Eva, ¿cómo lo hacemos? ¿Intervienen los que han pedido la palabra y luego hablas tú o quieres ir interviniendo con ellos? Sí. Vale, sí. Pues Eric, tenías la palabra tú. Vale, ¿se me escucha? Sí. Sí. Sí, vale, perfecto. Bueno, yo como hombre de ciudad recién llegado que Granada no puedo aportar experiencia porque es nula. Así que yo le quería realizar una pregunta a la ponente que era, ¿me podría decir qué organismo o institución es la que ofrece estos datos que ha comentado? Los que ha ido comentando a lo largo de la ponencia. Sé que ha dicho Federación de las Mujeres de Ámbito Rural, pero no sé si es esta la institución u organismo que habla del estudio de la violencia de género en el ámbito rural. ¿Hola? Sí, perdona, sí, te voy a hacer una cosa, voy a colgar el informe, ¿vale? En el chat. Perfecto. ¿Vale? Vale, o sea, no es solo FADEMUR, el informe lo ha hecho el Ministerio, ¿vale? A través de un estudio. Ahora había pedido la palabra Isabel, creo que había pedido la palabra. Ay, Isabel. Hola, sí. Bueno, yo quería decir, quería ahondar, mejor dicho, en las diferencias que se han establecido entre la situación de las mujeres y, por otro lado, también del feminismo entre las ciudades más o menos grandes y los pueblos. Yo soy la única que vivo en Granada capital, la única mujer, porque curiosamente sí hay dos compañeros de mi asamblea de Granada capital, dos o tres, no lo sé, porque Manolo, no sé qué Manolo es, pero bueno. Pero justamente no ha venido ninguna otra mujer de Granada capital. Cada una tendrá sus cosas. La mayoría estábamos implicadas hoy en otra videoreunión para preparar y organizar el 25N, que estamos ya empezando, como hay dos, bueno, pues como dos plataformas feministas diferentes en Granada que están uniéndose, teniendo una unidad de acción y tal. Y un poco lo que quería decir y también pues que me contarais vosotras cómo se puede resolver eso, que yo veo una especie de brecha entre cómo se ve y cómo se entiende el feminismo en la ciudad y en los pueblos. En los pueblos, lo ha dicho María José y también Eva, pues claro, las relaciones en el fondo son más reales, ¿no? Entonces es más fácil que las mujeres se empiecen a relacionar entre sí, se cuenten sus problemas, se apoyen cuando llegan a hacerlo, ¿no? Y aquí en la capital son más formales, bueno, más formales en el sentido de lo contrario informal, quiero decir. O sea, aquí pues tenemos muchas reuniones, tenemos muchísimos debates, preparamos mucho estas movidas y estas cosas. Los movimientos feministas están formados fundamentalmente por universitarias. Digo universitarias, bueno, tanto estudiantes, que las hay, como personas con estudios universitarios, ¿no? Adultas. O sea, realmente en nuestros movimientos hay muy pocas mujeres, digamos, con menores estudios e incluso hay pocas también en situaciones laborales precarias. O sea, que todo eso, pues aunque lo que estamos queriendo es acercarnos a esos mundos, nos hace estar un poco, en cierto modo, en las nubes, a lo mejor en ciertas cosas, ¿no? Y lo que quería es eso, plantear cómo podemos unificar más esto. De hecho, nos hemos planteado mucho ya desde hace 2 años en estos movimientos feministas el ir a hacer pues como visitas a los pueblos y entrevistarnos allí con asociaciones de mujeres de los pueblos, una pequeñita representación de las plataformas de Granada, ¿no? Para acordar cosas también y que creo que sería interesante. Pero vaya, que eso existe, no sé si me entendéis. Yo veo que hay una división grande, ¿no? Que, por ejemplo, aquí en Granada, las cosas que ha planteado María José prácticamente no se podrían hacer. Y son cosas súper interesantes. Se hacen otras, de otro tipo, ¿no? Y esto es lo que quería comentar. Loli ha pedido la palabra.
Bueno, yo también, buenas a todos y a todas. Soy de Gójar, estoy con María José en todos los proyectos que ella ha anotado ahí. Y yo quería decir que otro de los grandes problemas que en el plan de los pueblos pequeños que nosotras vivimos cuando tenemos que poner una acción o un proyecto o un taller en marcha, es que nos topamos con un paternalismo, como un querer tutelar desde las propias instituciones, desde el ayuntamiento, desde incluso otras asociaciones que no tienen nada que ver con nosotras. Estoy hablando de más bien de activismo fuera de Izquierda Unida. Estoy hablando de nuestros proyectos como mujeres activistas que tenemos puestos en marcha, como la Asociación de Mujeres o la Asociación de Agricultores, que no deja de ser actividades culturales y que remueven la cultura de los pueblos. Entonces, nosotras, como Isabel dice que su ámbito pues son más universitarias, pero también en los pueblos la hay. O sea, como estamos muy cerca de Granada, nuestras mujeres, muchas, sí tienen estudios, si no universitarios, por lo menos estudios medios. Y se sigue dando el dejarse tutelar por su ámbito masculino de marido o incluso de la tener mucho en cuenta el decir, bueno, si el alcalde ha dicho o el concejal ha dicho o lo tal y nos rebajamos las expectativas. Entonces, la gente tiene, las mujeres que emprenden todas estas cosas, es como si tuvieran como miedo, reparo o lo que sea, porque como son pueblos pequeños, a veces señalada en ese reivindicar espacios, reivindicar cultura, reivindicar derechos y todas esas cosas. Entonces, pues bueno, lo de las visitas a los pueblos, Isabel, a nosotras nos encantaría. Te lo digo porque aquí tienes tu casa, tú y todas las que queráis. Por supuesto. Eso era lo que quería transmitir. ¿Alguna palabra más? Pues Eva, no hay ninguna palabra, si quieres tú ya contestar. Bueno, no contestar, yo creo que lo que toca ahora es reflexionar, yo creo que... Sí, claro. A ver, lo primero, que le estamos dando muchas vueltas, pero no sé si somos conscientes de en qué punto estamos y lo que hemos avanzado. O sea, hace 5 años no estaríamos teniendo este debate. No estaríamos hablando sobre, por ejemplo, el impulso del feminismo en el mundo rural, qué tipo de feminismo y cómo se alcanza en el mundo rural, simplemente por lo que decía al principio, ¿no? La mirada profundamente urbanocéntrica. Y por cogerlo justo donde lo ha dejado la compañera al final, ¿no? Fijaros que no solo es el paternalismo de las administraciones, que ahí va, el paternalismo de las administraciones que ya nos explican lo que nosotras necesitamos, eso es innegable. Pero durante mucho tiempo, y todavía sigue de alguna manera, hay también un cierto paternalismo por parte de compañeras, o sea, primera, quiero decir, no estoy echándole a nadie lo que yo no, misma no hago. Un cierto paternalismo muchas veces de las compañeras de ciudad, las urbanas, que vamos y le explicamos a las compañeras que viven en el mundo rural cómo tiene que ser su feminismo y lo que tienen que hacer. Voy a poner dos ejemplos porque me parecen muy, muy interesantes. Uno es yo me acuerdo en Málaga, durante un tiempo unas cuantas campañas que se llevaron alrededor del 8M y demás, en las cuales se decía, y ahora nos vamos a todos los pueblos y llevamos esta campaña, lo que fuera, prostitución, mientras alquiler, lo que fuera. Sin mirar a quién nos íbamos a dirigir. Y a veces en algunos pueblos nos decían las propias compañeras, es que esto aquí no tiene encaje, es que no existe esa problemática que me estás trayendo. Bueno, eso aprendimos y empezamos a mirar bien qué es lo que queremos trasladar y sobre todo si tiene sentido, si tiene encaje, porque irnos a hablar de vientos de alquiler a un pueblo en el que la media sea de 69 años, pues probablemente las mujeres igual lo de la brecha de las pensiones le parece un poco más cerca, es decir, acercarnos. Y luego, por otra parte, también el paternalismo y un poco de clasismo y elitismo, que es las actividades y las acciones guays son las que yo digo que son.
Y a veces me ha gustado mucho la intervención de cómo se empieza tejiendo en una plaza y cómo se acaba con un club feminista. No menospreciemos los pasos que necesitamos. Yo me acuerdo que hubo aquí una crítica muy gorda porque un municipio nuestro, alrededor del 8 de marzo, entre otras actividades, pues tenía concursos de cocina y demás. A ver, sí, a mí me chirría de primera, es decir, celebrar el 8 de marzo cocinando me chirría. Pero es que a lo mejor esa es la única oportunidad que tengo de acercarme a determinadas mujeres que no se acercarían si de primera les casco una charla de Simone de Beauvoir y como el segundo sexo. No, vamos a acercarnos, o sea, pongamos todas las herramientas, las actividades son herramientas, no es el fin. Y vamos a ver qué herramientas necesitamos para acercarnos. Porque si no, no rompemos eso. Si no, nos iremos a nuestra casa encantadas, diciendo, es que yo sí que soy una feminista de verdad. Yo sí que soy pura. Pero no habré conseguido mi objetivo. Mi objetivo de emancipación de las mujeres, de mis compañeras, todas juntas. Y tendremos que llegar a ellas. Entonces, yo creo que el paternalismo de las instituciones hay que combatirlo, pero le vemos más la cara. Pero nos tenemos que hacer nosotras mismas muchas veces esa reflexión, ¿no? Dentro mismo de Izquierda Unida, ¿no? Las mujeres de Izquierda Unida también reflexionarnos sobre que cómo hacemos para encontrarnos. Porque lo decía la compañera, ¿no? Esa brecha que hay es cierta. Vamos a ver cómo conseguimos hacer puentes. Tenemos que hacer puentes entre uno y otro feminismo. Porque al final vamos a llegar al mismo punto. Y de hecho nuestro objetivo es el mismo. Pero igual necesitamos transitar caminos diferentes, ¿no? Y además encontrándonoslo enriquecería muchísimo. O sea, aprenderíamos a escuchándonos. Aprenderíamos nuevas realidades. Luego una cuestión, que eso también es una caída que tenemos muchas veces. Feminismo de 25 a 50 años. Tenemos una mirada profundamente volcada en la mujer en edad fértil. De menos de 15 y de más de 60 nos cuesta mucho más llegar. De menos de 15 ahora mismo, venía en el vídeo y es verdad que es muy invisible. O sea, lo que se está gestando en las adolescentes con es que me pide las claves del Insta para poder ver quién me escribe y quién no me escribe, es que me pide las claves del móvil, yo tengo una hija de 14 y otra de 15. Y eso lo vemos habitualmente. No en ellas, que las tenemos adoctrinadas así de manera que Vox nos denunciaría, pero sino lo vemos en el entorno. Y es cierto que se está dando. Hay un repunte brutal. Esa polarización social que vemos en las redes también se está dando en la adolescencia. Y ese combate se está dando. Y es relativamente frecuente escuchar de, es que, ya, pues si te ha pedido las claves porque te quiere, porque lo que quiere es protegerte. Y tú dices, madre mía, la protección por dónde va. No terminamos de dirigirnos ahí, yo creo que es importante, porque ahí frenamos lo que puede venir a continuación. Y luego, a partir de 60 años. Las mujeres mayores tienen una triple penalización, están más solas, están más aisladas y tienen una sensación de que las campañas generalmente no se dirigen a ellas. Porque además hablamos mucho de hay más vida y más tal. Vamos a ponernos en la cabeza de una señora de 70 años en el rural que no ha podido trabajar cotizando, quiero decir, nunca, el grado de aislamiento. ¿Y cómo le hablamos para entendernos con ella? Que a lo mejor el lenguaje no puede ser el mismo, el que vamos a hablarle a una chica de 25 años. Y luego, bueno, me ha gustado mucho todos los recorridos que se hacen, ¿no? El tema de la Asociación de Agricultores y cómo rige ahí enseguida el, bueno, podéis hacer vuestras cosas, tejer en la plaza, sí. Pero los temas productivos y el dinero no me los vayas a tocar, que eso es cosa nuestra. Pero fijaros que esta es una cuestión estructural. O sea, no, nunca ha habido de verdad un interés en la incorporación de la mujer en pleno, en pie de igualdad con los compañeros. Y es que no veas si viene bien que el 50% de la población sea mano esclava muy barata. En realidad tiene que ver con eso. Porque si la mujer está en pie de igualdad y empieza a cotizar y empieza a tener derechos y una cierta protección, ya no es tan fácil tenerla doblemente explotada. Ya empieza a tener una apertura distinta a tanto a sus derechos, una apertura distinta a decir, señores, hasta aquí he llegado y me voy. Y yo creo que esa debe ser una de las claves. Que se hace a través de la cultura, porque volvemos al principio, cómo llegamos a muchas mujeres que se han criado en ese esquema estructural en el cual sistemáticamente tienen que pedir permiso para todo. Y que sienten que además su vida tiene que estar consagrada al cuidado. Sea el de los animales, sea el de sus padres, el de sus hijos, el de su marido, pero consagrada al cuidado.
Eso hay que romperlo. Es cierto que empieza a romperse, con, no sé quién lo ha dicho, pero la formación de las mujeres de los pueblos, lo que decíamos del exilio ilustrado, vuelven con carreras, vuelven con estudios, no, ya no es el perfil de mujer del rural que nos imaginábamos, señora gallega con un pañuelo negro en la cabeza, y no, eso ya no es así. Y eso empieza a hacer que se modifique, pero igualmente luchar contra esa estructura es brutal. Ya por terminar, por poner un ejemplo, ¿no?, del aislamiento. Conocí, cuando yo trabajaba en Diputación, allá por el Pleistoceno Superior, conocí a una de las mujeres que llevaba temas, antes de que lo desmantelaran, en los municipios, llevaba temas de lucha contra la violencia de género, y estoy hablando en el año 2000 y poco, en un pueblecito muy pequeño de la comarca de Ronda, en el Valle del Genal. Esa mujer tuvo que acabar yéndose del pueblo. Se fue allí a trabajar con una niña pequeña y llegó un momento que es que no la protegía nadie. Y el problema es que ella ya no podía proteger a ninguna mujer, no podía acercarse, y la que corría riesgo de que le pasara algo era ella. Tenía una niña pequeña y dijo, yo no puedo arriesgar la vida de mi hija por salvar la vida de otra persona que igual tampoco la salvo, ¿no? Y eso sigue regiendo. No hay más machismo, pero sí hay probablemente una estructura mucho más opresiva y más patriarcal, más de corporativismo, de protegerse y de no querer que entre nada. Y romper eso es una barrera muy difícil, no se rompe fácilmente. Había una palabra que han pedido a última hora. Ángeles, ¿tienes la palabra? Igual tiene el micro silenciado. Puede ser que tenga el micro silenciado. No lo sé. ¿Ángeles? Bueno, ¿alguien que quiera hacer alguna última intervención? Yo quería, si no importa. Perdona, Mati, es que Ángeles está hablando con el micro silenciado, efectivamente. Ah, no, pues no. Decírselo, Ángeles. No sé por qué no los... Pon el micro, no sé. ¡Ah! Por fin. Ya. No. Sí, ahora. ¿Ángeles, ya? Por un segundo lo ha tenido con sonido, sí, y se lo ha vuelto a silenciar. ¿Qué puede ser que estés apretando un ATEC? Hay veces que si apretas funciona y si dejas de apretar no. ¿No? Pues no lo sé. Ya, perfecto, mira, ya está. Ahora se te oye. Bueno, lo primero decir a la compañera de Gojar que me ha estimulado mucho. Estoy pensando en irme ya jubilada a un pueblecito y me ha apetecido mucho. Vivo en Jaén, pero me apetece vivir en algún pueblecito de la Sierra de Granada. Además, tengo una hija allí trabajando en Granada capital. Bueno, a lo que iba. Los datos. Hice una asignatura, creo que estoy haciendo antropología social, y hice una asignatura que era geografía social y hablaba de precisamente de esto, del campo, como el éxodo de la mujer, pues como condena al medio rural a la desaparición. Bueno, y había una estadística, pero yo creo que estarán desfasadas. ¿Tenéis alguna? Porque lógicamente se entiende que la mujer, nuestra función, queramos o no, todavía prioritaria, un poco elegida y bastante impuesta, es la de los cuidados. Lógicamente, quiere decir que el cuidado de los hijos e hijas y nuestros mayores, pues en gran medida cae sobre nosotras. Al no haber servicios, pues, lógicamente, es que compaginar eso, pues o vives, mal vives, o eligen la opción de irte a un medio más urbano. Que eso me refiero. ¿Hay una estadística actualizada de la media de la mujer? Es que sé que suele ser alta. La media de la edad de la mujer y de los niños. ¿Tenéis alguna información? Yo sé que entonces... No me he enterado muy bien de... Pero no he entendido muy bien la pregunta. Perdona, María Ángeles. Eso, mira. Que tenía los datos, pero es de hace ya varios años. Era fue a raíz de una asignatura. Y
eso, que si hay datos concretos de la edad media de la mujer, ya entonces era por encima de los 65, creo que rondaba 60 o 65, y de los niños, de los hijos, de por debajo, yo qué sé, de 14 años o 15 años. Hay estadísticas que eso es lo que muestra lo viva que está una población, rural o no. Lógicamente, unos mejores servicios, a lo mejor no al 100%, porque son otras cuestiones, también el de la cultura, la más amplitud de llegar a desarrollar, sobre todo a las jóvenes que sean capacitadas y formadas. Porque una joven hoy en día, entre primero los estudios, los más básicos, luego la carrera, luego un máster, luego un doctorado, lógicamente entiendo que el medio rural es complicado. Pero me refiero a eso, si hay datos actualizados de la edad media de la mujer en el medio rural y de la incidencia de población juvenil por debajo de 14, 15 años. Claudia, es que eso sí sería, supongo que será penoso, ¿no? ¿No? Sí. De hecho, se colgado ahí. Suena de fondo. Perdón. Ángela, tendrías que silenciarte el micro porque el rebrote es el. Sí, estoy quitando las dos cosas para. Ya está, ya no escucharon. Vale, pues eso, os he colgado el último informe de indicadores de datos del medio rural. No lo he mirado todavía más que por encima, porque salió, vamos, yo lo encontré ayer, creo que salió ayer mismo, y no me ha dado tiempo más que echarle un vistazo. Pero en cualquier caso, sí salen los datos demográficos. Van en la misma línea de lo que venimos asistiendo desde el primer gran éxodo rural en España, que fue en 1950, ¿no? Los pueblos mucho más pequeños, la brecha es brutal, prácticamente no hay menores de 14 años y de 65 para arriba, prácticamente el 100% de la población está hablando de pueblos de menos de 100-200 habitantes. Luego, con todos los pueblos intermedios, pues va por zonas también. Hay zonas donde el despoblamiento está siendo mucho más brutal, sobre todo el centro, todo lo que llaman los desiertos geográficos que tenemos en España, pues rige lo mismo, poquísimos menores de 14 años y mayoritariamente la población por encima de los 45 años. Esta es una, vamos, como una regla casi básica y no deben haber cambiado, no deben haberse movido mucho las cifras desde que lo estudiaste, pero sí son datos que se actualizan constantemente. No es el caso de Andalucía también. Cuidado, que aquí lo que estamos no sé, ahora mismo, se puede sacar y a mí me parece bien, ojo, en ese debate de la España vaciada y de la Andalucía vaciada, porque nosotros estamos empezando a verle las orejas al lobo. Andalucía no se está dando de manera tan dramática. Y, de hecho, no estamos, no sé, situaciones como, por ejemplo, Palencia, que nos contaban cuando hice la gira para conocer la España vaciada, es que en Palencia hay más palentinos en Madrid que en Palencia. Entonces, ya es el caso extremo. No es posible. O sea, el vaciamiento ha sido casi total. En el caso de Andalucía no se da tanto. Y, de hecho, tampoco el envejecimiento es tan brutal como el envejecimiento que está sucediendo Castilla y León, Galicia, gran parte de Aragón, partes de Castilla-La Mancha. Aquí todavía los pueblos tienen algo de vida y hay algo de ¿no? Yo creo que también, y no, o sea, no es por nada, pero creo que años de gobiernos de izquierdas donde ha gobernado Izquierda Unida también han puesto muchas medidas para evitar precisamente los desmantelamientos totales de los servicios públicos y eso. Se nota en los municipios donde hemos gobernado. Pero sobre todo que yo creo que Andalucía está en una posición un poco diferente. Estamos en la antesala del vaciamiento. No hemos llegado a ese punto todavía. Pero sí, sí hay. Y además las actualizaciones vienen también por regiones y eso también permite ver un poco cómo está evolucionando y cómo es de brutal el envejecimiento. El caso de Cataluña, por ejemplo, Cataluña y País Valenciano es brutal. Hay zonas donde el envejecimiento es, o sea, el 100% de la población de un municipio está por encima de los 80 años. O sea, una cosa muy, muy límite. No, nosotros, no, en el caso de Andalucía, no tenemos ni esos municipios tan pequeñísimos ni una situación tan rara. Bien. ¿Alguna queréis hacer alguna intervención más? Yo había levantado la mano, lo que no sé si alguien lo ha hecho antes. Pues Eric.
Vale. Enlazando con lo que has comentado ahora, ¿sabes si hay algo, ya se ha contemplado si va a haber alguna problemática debido al éxodo rural? O sea, me refiero económicamente hablando. En la medida que se está despoblando los pueblos y quizá la agricultura no tiene toda la fuerza, toda la mano de obra necesaria para su producción, ¿se está empezando ya a encender algún foco de alarma de sin excedente agrario no hay industria, sin industria en el sector servicio? O sea, ¿se está intentando controlar ya esto para tener estabilidad económica o de momento no se ha llegado al punto de que se genere una posible problemática económica? Uf, este es uno de los temas favoritos y maravillosos. ¿Se está grabando todavía, Mati? Sí. ¿Sí? Ah, vale. No, sí, sí se está grabando todavía. Nada, que me ha hecho un cigarro. A ver, depende el criterio que cojas y el indicador que cojas. Es decir, que se vacíe la España rural no quiere decir que se abandone el sector primario. Ese es uno de los grandes dramas. Probablemente el indicador económico pueda ser muy alto. Porque, por ejemplo, en las zonas despobladas tú metes 7 macrogranjas y en términos económicos sí aumenta y es, o sea, hay una estabilización, incluso un repunte en esa comarca. Pero ¿qué es lo que ocurre? Queda completamente concentrado en muy pocas manos. Tú has vaciado a la gente, es decir, no está redistribuida la riqueza en absoluto. Hay menos empleo, pero hay mayor producción y mayor generación de riqueza. Lo que pasa es que queda concentrada en unas pocas manos. Evidentemente, es uno de los motivos por los que no se ha tomado demasiado en serio la lucha contra el despoblamiento. Porque el que hubiera zonas vaciadas permitía meter actividades económicas que, habiendo gente en la zona, no se permitirían. Y quedan en muy pocas, quedan en poquísimas manos. Tú fíjate, más allá de la parte de productiva, por la que me preguntabas, ¿no?, de qué ocurriría, que por supuesto no está en riesgo, ya te digo, al contrario, es que la distribución también está en manos de 5 grandes empresas. Entonces, claro, o sea, los diferenciales se quedan constreñidos, es que son 5, da igual la gente que tenga. Porque fíjate que realmente no es tan así. Tú vacías a la gente de vivir ahí, pero sigues necesitando mano de obra. Lo que pasa es que pasas de tener un pequeño productor, un campesino, una pequeña explotación, a tener un proletario que no tiene ningún arraigo a la tierra, ¿no? Y por lo tanto le preocupa mucho menos el devenir. Pero no, o sea, yo creo que no tiene ninguna preocupación, al contrario, sino... Y de hecho tiene que ver, y con esto ya termino la pregunta, el despoblamiento que ha habido en España ha coincidido también, o sea, la cosa ha cruzado en los últimos años con un repunte brutal de la petición de licencias extractivas, o de tierras raras y otro tipo de materiales muy vinculados a todo el desarrollo tecnológico, móviles y demás, que está habiendo un problema mundial de encontrar ese tipo de recursos y están pidiendo licencias por toda España. ¿Qué ocurre? Lógicamente, donde hay gente, vive gente, no quieren tener una mina al lado. Entonces hay unos movimientos muy fuertes, sobre todo en Castilla y León y Castilla-La Mancha, que son los dos que empezaron a pedir licencias a porrillo. Hay como 300 licencias pedidas, o sea, es una barbaridad, es agujerear toda la España central. Y hay un movimiento muy fuerte para paralizarlo. Pero claro, ¿qué es lo que veían? Que si no vive nadie, yo aquí planto mi mina y no me protesta ni el gato, ¿no? Y eso lo están haciendo con el agua. También en la visita a Castilla y León nos lo contaban, en los municipios en los que ya definitivamente no queda nadie, o quedan como mucho 3 vecinos, la fuente, o sea, donde estaba el manantial del pueblo, se dieron cuenta de que de cuando en cuando se llegaba un día y había una empresa que se lo había quedado y empezaba a sacar agua de ahí, la embotellaban y se la quedaban. Pagándole a alguien, no, evidentemente, aquello como no era de nadie, ellos que la registraran. Entonces, no, es que de hecho al capitalismo le viene bastante bien que existan territorios vacíos. Madre mía. Muchas gracias. Nada. Bueno, pues ¿alguna queréis o alguno hace alguna intervención más? Mira, yo... ¿Puedo? Sí, claro. Ah, bueno, yo también quería decir una cosa que los últimos tiempos hemos notado que a pesar de que las mujeres cuando nos unimos para hacer cualquier cosa somos más fuertes que porque tenemos muchos recursos, somos muy creativas y trabajamos de otra manera y, en fin, sobre todo cuando no nos ponemos en modo hombre. Perdonadme que no me sé explicar muy bien, pero cuando una mujer quiere avanzar o lo hace como un hombre
o no avanza? Pues nosotras decidimos que eso no era así. Nosotras queremos trabajar a nuestros ritmos, queremos trabajar con nuestro hijo, queremos trabajar con todo lo que conlleva ser mujer y explotarlo, porque somos nosotras las que nos estamos explotando y es una manera, trabajamos de una manera altruista y queremos que además sea lúdico para nosotras. Con todo esto nos hemos dado cuenta también que trabajar así es mucho más productivo. Y por otra parte, el unirnos a otras iniciativas que tienen otros pueblos, porque aquí, claro, estamos en el cordón de Granada. Unirnos a otros pueblos con actividades puntuales o proyectos puntuales también enriquece muchísimo y anima y se mueve y se habla y se dice y ayuda muchísimo también a lo que es el asociarse de otra manera y el trabajar de otra manera. Porque hasta ahora, con tanto paternalismo y tanta tutela, pues nosotras no nos hemos visto libres como para trabajar como nos ha dado la gana. Entonces, últimamente, nosotras aquí en Gojar, con todos nuestros proyectos que llevamos muchos, hemos decidido que vamos a trabajar como nos pide el cuerpo, la verdad, y nos va muy bien. Y lo que quiero decir es que muchas mujeres, poquitas mujeres, en muchos pueblos que están haciendo cosas muy importantes que no se ven porque tampoco tenemos medios de que se nos vea. O sea, en una gran ciudad se pone en marcha cualquier proyecto y tiene los medios audiovisuales, tiene los periódicos, tiene a dónde acudir y nosotras muchas veces hacemos cosas muy importantes. O bueno, que no nos damos cuenta, pero que cuando las contamos a la gente le gusta y la gente y no tenemos un medio de salir de ahí, de darlo a conocer, nos vemos como muy muy callada, muy acallada nuestra labor. Eso era otra cosa que quería decir. No puede hacer una foto así. La verdad es que ese es uno de los temas. Yo tampoco soy especialmente partidaria de la visibilización porque sí, pero sí que es cierto que en los municipios, como yo el que más conozco es el de Vegas, que estuve el año pasado y que se hacen miles de cosas. También es verdad que tener una administración como el Ayuntamiento de Vegas o Mati que reme a favor de potenciar eso, claro, hace que sea más fácil. Igual no es tanto, esa es mi opinión, que se visibilice como en las capitales, porque demasiada información y demasiada visibilización también hace que se pierda la información que quieres trasladar y al final se queda como algo que, bueno, que mira qué bien que hacen estas cosas, pero no se queda en el fondo. Pero sí, yo creo que sería muy bueno y muy fundamental que tuviéramos una red potente de qué hacen las mujeres del rural y que estuvieran conectadas entre ellas para intercambiar las informaciones de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que ha probado y ha salido mal, lo que se ha probado y ha salido bien. Y hubiera una capacidad de poner en valor. La semana pasada, alrededor de Almáchar y de las Arquías, hicieron aquí en Málaga unas jornadas, también contando pues, mujeres del rural que habían puesto en marcha una cooperativa, que habían puesto en marcha... Tener esa red de mujeres entre las distintas mujeres del rural y los distintos emprendimientos sí que sería muy potente, porque multiplicaría esfuerzos, ya no tanto porque se visibilice y que se conozca, que por otra parte, a mí te doy la razón, no está mal, igual que está el Día del Orgullo Rural, que se sepa que se hacen cosas y que en el rural hay gente que emprende, que hacen actividades culturales y que va mucho más allá de bailes regionales y jotas, que también, pero sobre todo para que sirviera para fortalecer. Porque cuanto más fuerte es la red y cuanto más conoces que hay gente que piensa como tú y que hace cosas parecidas y que lucha por eso, es mucho más fácil que sigas adelante y que no te canses y que sepas que merece la pena, que se consiguen los objetivos. Entonces, eso tendría que ser una cuestión a ponerse muy en agenda, ¿no? Intercambiar las experiencias, intercambiar qué es lo que se puede hacer a nivel institucional, qué se puede hacer a nivel cultural y asociativo. Yo creo que sería potentísimo. Fijaros el año pasado, por ejemplo, el día el 8 de marzo del rural, este año ha sido todo un poco más raro, pero el año pasado, por ejemplo, fue brutal cómo las mujeres del rural se organizaron, que salían en pueblos donde no había habido movilizaciones nunca, salieron. Y además fueron, al día siguiente, abrieron las portadas de los periódicos porque era desde luego algo que no se esperaba a nadie. Y fue muy, muy potente y cada vez salen más. No tengo el libro. Salen en red
y conseguir intercambiar esa información, conseguir esa visibilización y ese reconocimiento, carajo, que ya está bien después de toda una vida de lucha. ¿Puedo intervenir? Bien, bueno, con respecto a lo que ha dicho Loli, más que visibilizar, no es por visibilizar, es bueno, porque todos aprendemos, ¿no?, de lo que vamos viendo y de la experiencia. Eso es compartir la experiencia y aprender la experiencia de otros pueblos o incluso de las mujeres de la ciudad. Yo, que soy tejedora, no doy punta sin hilo, y cuando estoy trabajando en el hospital, pues estoy con las mujeres de la ciudad. Cuando estoy en el pueblo, estoy con las mujeres del pueblo. Cuando trabajo con mis compañeras, pues trabajo también con otro tipo de mujeres que viven en pueblo, pero tienen una cultura, tienen unos estudios. Entonces, ese compartir y ese contar con pasión, las cosas que se hacen, motiva muchísimo y hace que queramos hacer más cosas. Es un poco adictivo, ¿no? Nosotras sabemos visibilizarnos entre nosotras porque cuando hacemos una actividad en el pueblo, aunque no salga fuera, sí conseguimos que el pueblo se entere o se implique o nos critiquen, porque eso también forma parte. Daros cuenta que hay una parte que debería de ser tomada muy en cuenta de las mujeres en general, y es cuando rompemos la cáscara del feminismo. Yo cuando empecé a tejer mi primer día en la plaza, yo ni siquiera me había planteado si yo era feminista. Mi vida con mi pareja es por igual, ¿no? Y lo tengo claro. Pero yo no me había planteado verdaderamente hasta qué punto yo era feminista o no era feminista, ¿no? Pero cuando empecé a descubrir y empecé a romper cáscara, pues fue doloroso, fue muy doloroso. Porque empiezas a detectar cosas que tú tienes normalizadas, que cada una de nosotras tenemos normalizadas, ¿no? Y de pronto, cuando tú empiezas a crecer un poquito y a empoderarte y a romper con eso, produces daño. Y entonces eso se vuelve contra ti cuando lo trabajas en un grupo. Porque en el momento que las mujeres se reúnen y hablan de sus cosas y empiezan a romper con todo eso, se crean conflictos en las casas. Porque plantan cara a los maridos, porque plantan cara a los hijos, porque ya todo no está tan ordenado y tan estereotipado como está en una casa, ¿no? La mamá hace esto, el papá tiene su rol el otro, los hijos tiranizan y todo eso. Entonces empezamos a aprender a poner unas pautas, a poner unos límites. Entonces eso produce mucho dolor. A veces la mujer se presta a seguir con el trabajo, pero muchas veces se vuelve contra ti. De hecho, nosotras tuvimos un desencuentro con un grupo de mujeres que, bueno, pues no han puesto tenemos un mural que hicimos de ganchillo el día de la violencia de género, hicimos cada una flor representando a las mujeres vivas, a las mujeres muertas, a los niños, y nos han puesto feminazi, nos han dibujado allí una polla, lo que le ha dado la gana, bueno. Y de hecho nos insultaron y tuvimos un bajón muy gordo que tuvimos que ponernos otra vez a cero y resurgir de la nada. Pero eso, yo le decía a las compañeras, es que forma parte del trabajo. Porque es que eso quiere decir que hemos roto cáscaras, ¿no? Entonces, hasta que eso pasa, no empieza a fluir de verdad el trabajo. Hasta que no rompemos con esas primeras cáscaras que tenemos todas, yo la primera, ¿no? No fluye el trabajo. Entonces, ¿por qué no llega al trabajo? Pues porque hay que observar mucho en qué punto está el sector donde lo estás trabajando, ¿no? En qué punto está, qué tipo de pueblo es, qué tipo de barrio es o qué tipo de mujeres hay en tu asociación. Hasta que tú no tienes la medida, no puedes empezar a introducir y a dar. Entonces, eso es una de las cosas que deberíamos de tener más en cuenta a la hora de trabajar con las mujeres, la sensibilidad y la empatía de que cuando ellas tienen que romper y empiezan a detectar que han sido abusadas toda su vida, muchas de ellas no quieren reconocerlo, ¿no? Entonces, eso se vuelve contra nosotras y hace que nos convierta en un personaje un poco difícil para ellas, ¿no? A veces no quieren enfrentarlo, hay que esperar. Por eso cuando dice Loli, bueno, trabajar en modo mujer y no en modo hombre.
Cuando trabajas en modo mujer, primero tienes que romper muchos estereotipos tuyos propios. Y entonces ya, una vez que ya rompes con eso, ya trabajas en modo mujer. Entonces lo detectas todo, lo detectas todo. Detectas un anuncio, detectas una película, lo detectas todo. Pero hasta que eso no pasa, no empatizamos. No empatizamos. Esa es una de las cosas que quería decir. Y otra de las cosas que quería decir, por aportar algo, por si se ocurre en los pueblos hacer algún tipo de club de lectura, alguna actividad. Nosotros tenemos un espacio en nuestro club de lectura feminista para los niños, para los hijos y las hijas de las que participan, donde, bueno, le damos para que dibujen, le damos para que escriban, y ellas están, de alguna manera, escuchando todo lo que estamos hablando, todas, y lo que... Y parece una tontería, pero luego ellas hacen, ellas y ellos, porque también hay chicos, hacen una pequeña exposición con su dibujo y nos cuentan qué han entendido. Nos escuchan así de soslayo, ¿no? Porque a veces es un poco rollo, pero lo escuchan porque verdaderamente los niños son curiosos y eso se les pega, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pues ellos participan y ya lo iniciamos un poquito en esto, que la educación es fundamental. Y el tema de los jóvenes, pues claro, llega un momento en que ya no... Llega una franja, ¿no? Porque estos niños que vienen son pequeñitos, pero luego llega un momento que ya no van a querer venir, ¿no? Hasta que ya cumplen 25, ¿no? o algo así. Pero si ya sentamos unas bases al principio, pues sí, yo detecto que hay muchos jóvenes que de alguna manera ya entienden las conductas del feminismo, aunque no le quieran poner la palabra feminismo o no quieran, y detectan los abusos de las relaciones de pareja, algunas las detectan y se pueden ayudar entre ellas. Entonces siempre es bueno, pues eso, la educación, porque hay jóvenes que están más hechos y trabajan en el respeto, porque no todos los jóvenes están fuera de todo esto. Mucha gente joven entiende las relaciones de otra manera, entiende, y entonces el bullying en los institutos y todas estas historias las detectan y saben darla a conocer, incluso intervenir de igual a igual, ¿no? O sea que siempre hay que sentar unas bases, aunque nos parezca una tontería, aunque sean muy pequeños, aunque después se nos escapen y tengan esa franja que se nos escapan, que no cedemos a ellos, pero que es fundamental. Ya está, la educación. Era lo que quería deciros. Yo quiero hablar un poquito, Mati. ¿Me dais permiso? Mira, por supuestísimo. Mira, es curioso porque la Diputación de Granada, como sabéis, soy diputada provincial y está elaborando un plan de estrategia donde con el tema de igualdad y ha trabajado las aportaciones y correcciones que se le han hecho al mismo el área nuestra de igualdad, donde muchas de las que estáis aquí pertenecéis al área de mujer, ¿no? Me refiero. Muchas de las que estáis aquí estáis en ese área. Y el otro día me intentaba convencer una técnica, porque la diputada me citó a una hora y éramos incompatibles, y estuve hablando con una de las técnicas. Y yo lo que le pedía, aparte de las aportaciones que habíamos hecho, que bueno, decían que todo se contemplaba, y como vosotros sabréis, la visión que tiene el PSOE no es la misma que tenemos nosotros. Nosotros, cuando nos dirigimos a las asociaciones de mujeres, lo hacemos con la intención de que desconecten del día a día, que aprendan. Hacemos el análisis DAFO, pero lo llamamos un aprendizaje, no a un conformismo de qué queréis y yo esto os doy. Es verdad que cuando haces el análisis, y a mí que me tocó también ser alcaldesa en su momento, las mismas asociaciones de mujeres te piden hacer esos talleres que decía María José, o te piden hacer los cursos de cocina a los que te refería, Iba. Yo me sentía totalmente claro, identificada por la gestión que hacemos, pero lo que tenemos que intentar es que si hacemos esos talleres, que estas mujeres, que muchas de ellas son prisioneras de su casa, cuando terminan el taller están pendientes de la hora porque su marido está en la casa esperándola para que le ponga la cena. Entonces lo que tenemos que intentar es que a lo largo del taller, sea de lo que sea, hay que intentar que no sean de cocina ni de ganchillo, pero bueno, si no queda más remedio, porque es lo que te demanda y es donde ellas están cómodas, pues venga, pues vamos a trabajar en ese tema. Pero al menos, aprovechando que estamos en ese tema en concreto, pues intentar enseñarle a ellas cómo aumentar su autoestima, cómo hacerse valer como mujeres, cuál es el papel y el rol que tenemos que llevar a cabo. Y yo recuerdo, por el trayecto de la política local, que es la más apasionante y la de la que más te empapa, que cuando terminamos la legislatura las mujeres ya no eran las mismas.
donde empezamos 10, terminamos 30 o 40, con una implicación totalmente distinta, donde decían, bueno, yo me he dejado ya la cena hecha, que cuando yo llegue, pues que coman cuando quieran los niños y que coman cuando quieran. Es verdad, se habían dejado la cena hecha. Pero ya cambia el chip de que es que como no llegué a mi hora, pues ya tengo malas caras. Y que ellas sepan estar en el centro de las políticas. Y que se, y quizás también la culpa es de la sociedad, del patriarcado, de cómo vemos la igualdad, ¿no? Pero el mismo documento que ha colgado Manolo de manifiesto de Día de la Mujer Rural, habla de esas desigualdades, de esa cómo equilibrar esos distintos pesos que tenemos y también la vida política. Ahora hay más mujeres que antes en primera línea, lo cual agradecemos muchísimo. Siempre más de izquierda que de derecha. La apuesta nuestra es fundamental, ¿no? De bueno, poner en el centro de la política a las personas y, evidentemente, en esa balanza de la igualdad, pues tratar de trabajar con las mujeres que siempre, pues, las patas más cojas de la sociedad, ¿no? Y yo creo que poco a poco, ¿verdad?, que se avanza mucho. Y me preocupa mucho el tema de la pandemia, cómo está afectando a las mujeres. Sí. Porque no lo hemos tratado, pero es verdad que ya no nos podemos ver, no podemos reunirnos, todo es telemático, con lo cual te condiciona a estar sí. todavía más en la casa, para aquellas que no salen, que no trabajan, que no, en fin, que todo el mundo tampoco tiene el perfil de estar en casa, pero es verdad que en el mundo rural compaginar la vida dentro y fuera, pues se hace muy complicado. Es muy complicado. Y si hablamos de mujeres que trabajan directamente la agricultura, con lo difícil que lo tienen, porque no tiene acceso a la propiedad, porque tiene unas limitaciones y están siempre sometidas. Si tiene que trabajar en el campo buscándote un jornal, pues como puede ser en la época de los espárragos, como sucede aquí en Chauchina, en mi pueblo, que echan 14 horas trabajando y luego llegan y tienen que compaginar, bueno, lo que hacemos todas, ¿no? La vida familiar y laboral. Pero es verdad que en los pequeños pueblos se vive de otra manera y se sufre de una manera distinta. Y el confinamiento, la pandemia y toda la situación que estamos viviendo, pues casi que también nos está condicionando a, no quiero decir la palabra de retroceder, porque no sería justo, pero sí es verdad que nos estanca bastante, es mi percepción, ¿no? Y cuando se hacen las estrategias o parte de las grandes administraciones, en este caso la Diputación, que es el Ayuntamiento de Ayuntamiento, intenta hacer un documento muy bonito, donde todo es muy correcto, pero cuando intenta aplicarlo a la realidad, te das cuenta de que hay muchas cosas que no son reales, porque hace el análisis DAFO, pero no tiene unas conclusiones. Hace el análisis DAFO, pero no le busca los puntos fuertes o los débiles, lo que ha fracasado y lo que ha salido mejor en ese análisis. Y te gasta un dinero muchas veces y no estudia si ese dinero pues se ha invertido mejor o se podía haber hecho de otra manera. ¿Por qué? Pues porque todo queda en un documento muy bonito hacia afuera y no se cuenta con las propias mujeres a la hora de hacer esos documentos. Y a mí me duele prenda porque es verdad que se puede avanzar mucho y si no se avanza, muchas veces también las propias administraciones son las que nos ponen palos en la rueda para que no podamos avanzar. Desde los ayuntamientos, que somos las administraciones más cercanas, pues como luego no tienen que evaluar y no tienen que valorar, pues o tiene alguna buen equipo y alguna persona que lleve bien la rienda y que marque bien la línea política, en este caso, como puede ser la compañera Mati, porque lleva una responsabilidad en su ayuntamiento, o la política de igualdad desaparece, porque justifica programas que te mandan, pues desde el gobierno central, y todos son programas encasillados. Nadie nos dice qué política quieres hacer, qué necesitas, y gastarte el dinero como tú quieras. Me vienen programas ya definidos, como puede ser a través de la concertación en la diputación, y yo tengo que cogerlo o no cogerlo. Y la mayoría son talleres de una charla, de una hora, de una película, de un comentario, que sí, que está muy bien, pero que no tienen por qué condicionar a los ayuntamientos, otras administraciones, a qué tengo que hacer yo mi pueblo. Déjame total libertad y déjame esa autonomía local que tanto defendemos y que yo con los recursos que me deis las administraciones pueda marcar mi forma de trabajar por la propia idiosincrasia que tienen los pueblos y por la propia naturaleza. No es lo que voy a intervenir. Pueblo de Alpujarra, que trabajar en un pueblo de la Vega de Granada. Que voy a intervenir yo ahora, no cuando termine de intervenir. Las necesidades son distintas, claro. Y la vida y el día a día también es diferente. Y tampoco es lo mismo trabajar en una gran ciudad, como ha dicho Isabel. Lo que funciona en determinado territorio no funciona en otro. Entonces,
Habría que empezar a aprender, y yo sé que, bueno, siempre decimos lo mismo, a que nos dejen tener desde los municipios esa autonomía local y hacer lo que queramos. Y no nos condicionen los programas con una financiación a tener que ajustarnos nuestras vidas a esos programas, que a veces no son necesarios o a veces no tienen la repercusión que nosotros queremos. Que en definitiva lucha contra esa brecha salarial es crear una conciencia de clase en las mujeres, es apoyar la no despoblación en los municipios, es tomar conciencia de que si estamos hablando de que los pueblos nuestros se despoblan es porque o instalan macrogranjas o porque se contaminan los acuíferos o porque tenemos falta de depuración de agua y estamos contaminados y unos mosquitos que parecen murciélagos. Evidentemente, eso condiciona que la gente viva en un espacio y deje de vivir en ese espacio. Y los atractivos que tiene el mundo rural, pues no son ni las macrogranjas, ni los vertidos, ni la no depuración de agua. Evidentemente, esos no son los atractivos que tiene el medio rural. El medio rural tiene unos atractivos del paisaje, de la calidad de vida, del aire, de la no contaminación, en fin, de vivir en plena naturaleza. Y en Granada, que tenemos unos espacios muy abiertos por esa diversidad que tenemos, con una riqueza, pues tanto en la Alpujarra como en la Vega, como en la costa, pues vamos a rentabilizarlo. Pero no somos capaces al final de rentabilizarlo. Entonces, pues es la pescadilla que se muerde la cola. Tenemos que cubrir unos programas, lo hacemos, justificamos el dinero y ya está. Y luego dices, bueno, ¿y esto para qué? Hemos hecho aquí un ratico, hemos estado bien, pero luego, ¿para qué? Y yo quiero que cada una de las políticas que se lleven a cabo tenga un aprendizaje y que saquemos unas conclusiones. Y yo creo que eso es lo que tenemos que ir trasladando, pues allá donde estemos una mujer de izquierda, en este caso pues de Izquierda Unida, pues traslada esas inquietudes. Y es verdad que cuando tienes la oportunidad de estar con un grupo de mujeres, incluso algunos hombres, pero mayormente mujeres, ellas saben lo que tú les dices porque le estás contando su realidad. Se ven en el espejo que si tú no se lo dices, ellas no son conscientes del día a día que ellas viven. Y el hecho de que tú les enseñe a desconectar y que al menos las dos horas, las tres horas que tengamos de taller, de charla, de formación, de lo que consideremos, consiga que desconecte y consiga que aprenda algo más ese día, pues yo me doy por satisfecha. Pero cuando valora las políticas no es el día a día, es cuando ya pasan unos años y puedes mirar hacia atrás y puedes decir, pues bueno, hay una evolución. Ahora es verdad que me doy cuenta de que lo que he hecho, pues esto ha funcionado y esto no. Pues vamos a tomar el camino de lo que funciona y no de lo que no. Exacto. Entonces era un poco por hacer un recordatorio de lo que vivimos el día a día y lo difícil que se nos pone por parte de la administración. Yo quería haceros un ejemplo de lo que hablábamos antes, de lo de que, como muchas veces decíamos, lo de tejer para poder llegar. Yo este verano tuve un taller que se llamaba Viajar sola te da alas. Qué bonito. Si vosotras supieseis la polémica, algunas compañeras que están aquí sí la conocen, la polémica que se creó en las redes sociales del ayuntamiento y incluso en mi equipo de gobierno, porque claro. Y los hombres no pueden viajar solos, y es que es discriminatorio. ¿Y cómo que viajar sola te da? Es que las mujeres no viajan solas, es que no las dejan viajar solas. Y yo decía, no me puedo creer de verdad. Lo hacía una bloguera, Tatiana, que es una chica que viaja y graba y luego en su blog va poniendo todos sus viajes y ella viaja sola y daba recursos y estrategias para viajar sola con seguridad y ahora en tiempos de COVID, sitios más seguros y menos. Y era una pasada la polémica que se creó en redes sociales. ¿Qué pasó? Pues que luego, sin embargo, es de los talleres que más gente ha venido y más mujeres. Y me han demandado incluso más. Y luego lo que hablábamos antes. Si yo digo un taller para mujeres que están sufriendo violencia de género, ¿qué mujeres van a venir a ese taller? Ninguna. Si yo ofrezco un taller, venga, taller para todas aquellas mujeres de veras que estéis sufriendo violencia de género. No. Hay que ofrecer talleres de manera que las mujeres se acerquen al Centro Municipal de Información a la Mujer y una vez que tengan una excusa de un taller que les resulte atractivo, ellas van utilizando esos talleres para luego contar su situación. Exacto. Pero tenemos que llegar a ellas. Pero la gente eso no lo entiende. Entonces es complicado. Sí, yo, ¿me dejáis un momentito? Es que yo ponía el ejemplo en otra charla justo de esa campaña de que ha dicho Mati,
de viajar sola te da alas. Porque me parecía, o sea, precisamente la ruptura de marco. Primero tú dices, bueno, viajar sola, esta no es la emancipación feminista que queremos. No, pero es que si no empezamos a romper ahí, o sea, algo tan sencillo como decir, puedes viajar sola y no te va a pasar nada. Y te lo vas a pasar bien y eso no significa que estemos atacando los pilares básicos de nuestra civilización, sino que vas a viajar sola, es lo que te permite empezar a abrir. Y por lo que decía tanto Mati como Mari Carmen, ¿no? Una de las cosas que tenemos que empezar a asumir, y es un combate dificilísimo. Déjame Estamos en una sociedad en la que todo tiene que ser inmediato. Voy a hacer una valoración de esta campaña ahora, una campaña en un momento determinado, ¿no? La valoración de políticas se tiene que hacer a largo plazo, porque a lo mejor la rentabilidad de eso que has empezado a trabajar la ves a los 4 años, ¿no? Al final de una legislatura, cuando las mujeres no son las mismas las que entraron a hacer un curso de cocina que las últimas que salieron, que empezaron a plantearse ya estrategias de lucha mucho más potentes, ¿no? O por lo menos más ideologizadas. Pero necesitas hacer todo ese camino. El 8M no sería lo que ha sido los dos